Verano entre cuentos para viajar más lejos. Amigos del proyecto. Coralis, el mundo de los peces. Había una vez un mundo de peces llamado Coralis. Este lugar estaba conformado por miles de arrecifes, en donde vivían peces de diferentes colores, tamaños, ideas y sueños. En Coralis vivía Saúl. Saúl era un pequeño pececito morado que disfrutaba nadar por todos los arrecifes, comer y conocer nuevos rincones y tesoros. Pero él no exploraba solo. Él tenía una amiga, y su amiga se llamaba Lily, solo que Lily era un poquito más grande y de color verde. Pero juntos recorrían Coralis y todos los días conocían un nuevo lugar. Descubrían objetos misteriosos y tenían muchísimas aventuras. Pero resulta que en uno de sus tantos días de exploración, Lily y Saúl estaban observando unas piedras muy coloridas que servían para jugar. Y en ese momento aparecieron tres peces. Dos morados y uno azul. Saúl, como buen pececito, les invitó a jugar con las piedras. Pero en el momento que vieron a Lily, dijeron que jamás, pero jamás jugarían con ella y se fueron nadando. Saúl, muy confundido, le preguntó a Lily si los conocía. Y ella, muy triste, le dijo que no quieren jugar con ella por ser verde. Saúl no lo podía creer, estaba furioso y pensaba, ¿pero cómo no va a querer jugar con ella por ser verde si todos somos peces? Saúl se sentía muy molesto porque lastimaron a su amiga Lily. Después de aquella tragedia, Saúl, al llegar a casa, decidió preguntarle a su mamá. Mami, ¿por qué otros peces no quieren ir a explorar Coralis con nosotros? Su mamá, muy triste, le respondió. Mira, Saúl, en Coralis hay peces morados, rojos o azules, que creen que los peces verdes son malos solo por el color de sus escamas. No es bueno discriminar y asumir que un pez es malo solo por su color, Saúl. A mí me alegra muchísimo que juegues mucho con Lily, pero recuerda que es importante enseñarle a los otros peces a no excluir a nadie. Al terminar la conversación con su madre, Saúl comenzó a preguntarse. ¿Pero qué podemos hacer para que en Coralis no haya discriminación? Fue a preguntarle a Lily y ella se emocionó muchísimo. Juntos tuvieron una idea magnífica. Decidieron pegar frases por toda Coralis que decían, y mucha atención, el color de tus escamas no define el tamaño de tu corazón. No discrimines a otros peces por su color de escamas. El color de tus escamas no te convierte en un pez malo. Después de un largo día pegando y repartiendo las frases, Lily añadió, ¡vaya! ¡Qué día tan cansado hemos tenido! Pero Saúl y Lily estaban sumamente felices
de que su pequeña acción podía llegar a muchísimos peces, y de no solo corales, sino de los arrecifes vecinos al suyo, y podían juntos hacer grandes cambios. Recuerda que al final la mejor manera de combatir la discriminación es poder compartir, jugar, disfrutar y aceptar a todos los peces sin importar su color y tamaño. Seguinos en redes sociales como Verano Entre Cuentos UCR.